Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Tycats y además les quiero dar la bienvenida a este mi último video de todo este año 2022 que ya está a punto de acabarse y que está y que está a punto de dar paso al año 2023, deseándole para ese mismo año los mejores deseos eh, para el año que ya está por empezar. Y bueno, en esta ocasión les traigo... Eh, eh, Dos de mis autitos Ticats, en esta ocasión dos de la marca Hot Wheels, y son unos que compré en Quintero mientras estaba en mi estadía por una emergencia familiar que yo tuve eh, antes de la Navidad. Y bueno, ahora, eh, sin más que decir, el video review será para el Dodge Viper SRT10 ACR y el Jeep Cherokee año 1995, ambos versión Hot Wheels. Bueno, primero que nada, este lo voy a hacer a un lado, eh, lo vamos a revisar después y vamos a empezar por este, por el Dodge Viper SRT10 ACR. Bueno. bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es un Dodge Viper, modelo SRT, este es un Dodge modelo Viper. Eh... SRT10 ACR, y bueno, como sabemos, es una versión ultra deportiva, precisamente de este mismo modelo del, del coche de la víbora de la marca Dodge. Eh, como sabemos, filial al igual que Jeep eh, de Stellantis, junto con Chrysler, eh, Ram, Mopar, eh, eh, también Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia, Abarth. Eh, Peugeot, eh, DS Automobiles, Citroën, Opel y Vauxhall, eh, que como sabemos ya tiene un año de antigüedad y está próximamente a cumplir dos años de antigüedad, eh, conglomerado que como sabemos eh, conglomerado que como sabemos está con su cuartel central domiciliado en Ámsterdam, Holanda o Países Bajos como quieran decirle precisamente, eh, precisamente de, na de, de nacionalidad triple o sea italo franco estadounidense y bueno bueno quiero decirles además que no les voy a decir los datos técnicos no les voy a decir ningún dato eh, técnico eh, ni especial de este modelo como bueno como todos sabemos es precisamente de la este precisamente de la segunda generación del Dodge Viper, que se creó entre los años eh, 2003 y, do, y, y 2012 eh, precisamente eh, y además cabe mencionar que el Dodge Viper se fabricó por, eh, se fabricó, eh, por tres generaciones entre los años eh, 1991 y 2017 precisamente o sea duró más de 20 años eh, en producción con tres generaciones este modelo de coche deportivo y bueno eh, así que eh, va, voy a pasar directamente en esta ocasión a reseñar cómo es esta, esta versión de Hot Wheels. Bueno, bueno, acá pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este coche es el color azul, eh, un azul bastante intenso y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que su capó es de color negro con eh, detalles en rojo y en amarillo, podemos ver hay unas tomas de aire eh, precisamente que son eh, para refrigerar el motor bueno eh, podemos ver que tiene sus podemos ver que tiene detallados y simulados sus faros bueno podemos ver que la punta de la parte frontal está coronada con eh, el famoso logo de la víbora del, de este modelo el dodge viper podemos ver que tiene simulada su parrilla en forma de cruz como la gran mayoría de los eh, modelos modernos de la marca dodge bueno podemos ver que tiene dos luces auxiliares estos faros auxiliares aquí bueno podemos ver que los cristales tanto de la del parabrisas como de las ventanas laterales y de la ventana trasera la posterior son en color translúcido azul bueno podemos ver eh, bueno podemos ver que tiene sus limpiaparabrisas también simulados tiene simulados también simuladas también sus puertas y también tiene simulado simulada la tapa del, del tanque de combustible del tanque de gasolina y bueno bueno podemos ver que sus ruedas son de color eh, son de color negro con bordes en color rojo cromado eh, bueno podemos ver que eh, podemos ver que eh, su tiene simuladas también sus puertas y podemos ver el famoso emblema de Hot Wheels en ambos costados y podemos ver también en ambos costados el logo de la marca Dodge, eh, precisamente aquí eh, 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 por delante de las tomas de aire laterales. Y bueno, también tiene simulado, tam, también tiene simulado su, eh, su alerón. O spoiler, como quieran decirle. Hacia adentro se pueden ver detalles como los asientos. Así como el tablero, el volante y la palanca de velocidades. De, que son parte de la sección inter interior del vehículo y bueno bueno podemos ver aquí bueno podemos ver que también tiene simuladas sus tiene simuladas pero no detalladas sus luces eh, traseras sus luces posteriores y el espacio para la patente o matrícula como quieran decirle muy muy bonito este, este autito y bueno además podemos ver que las eh, podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi automóvil hacen que se pueda deslizar perfectamente eh, sin ningún problema ya que lo compré como producto nuevo, no lo compré como producto segunda mano, eh, con caja incluida. Y bueno, este ahora lo vamos a apartar y ahora el que vamos a revisar a continuación será el otro Hot Wheels que también es protagonista de este video review, el, eh, el Jeep Cherokee del año 95. Bueno, bueno, acá pueden verlo, bueno... Eh, eh, también quiero decirles que con, ya les he revisado anteriormente un Jeep Cherokee de Matchbox, que es de escolta de bomberos. Eh, yo en ese momento le di todos los datos técnicos de ese modelo. Así que en esta ocasión se lo, los voy a descartar por completo. Porque ya les reseñé como les dije. Eh, eh, ese, ese mismo modelo, pero, en otra, de, pero de otra marca. Y bueno, bueno, este es precisamente de la de la generación que duró entre los años 1984 y 2001 eh, precisamente es la generación más longeva que tuvo este, este modelo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en este, en este 4x4 es precisamente el, coro, el color rojo bueno, podemos ver que tiene simulado aquí su techo. En su techo podemos ver que tiene simulado unos elementos, como por ejemplo una pala. Eh, y podemos ver aquí otra, otros elementos eh, montados que no sé qué serán eh, exactamente. Y bueno. Eh, podemos ver también que, en su, que tiene simulado su capó y podemos ver que tiene simulado su toma de aire, también tiene su limpia parabrisas simulados, también tiene simulado sus retrovisores. Eh, bueno, podemos ver que en la parte frontal tiene simulada su parrilla y tiene simulado, pero no detallado, sus faros. Bueno, podemos ver que tiene simulada tam, simulado también su defensa o para choques o para golpes, como quieran decirle. Y eh, el espacio donde está precisamente la cuerda con un gancho para remolcarlo por si queda en pana. Eh, bueno, eh, también podemos ver que tiene simuladas sus puertas y podemos ver que las, eh, las perillas de las mismas también están simuladas y detalladas. Y podemos ver aquí una línea de color negro atravesando una, una, una parte de lo que es... Eh, una parte de lo que son eh, la par, eh, los laterales y bueno y podemos ver ahí el logo del modelo aplicado con letras eh, plateadas y acá podemos ver aplicado también en plateado eh, la descripción 4x4 y bueno y podemos ver ahí que tiene el logo de Hot Wheels, el logo de Goodyear y logo de unas marcas que no tengo ni idea qué serán exactamente voy a hacer un acercamiento y bueno y ahí pueden verlas son son unas marcas que yo desconozco, eh, precisamente no sé qué serán, salvo a que tienen los logos, como yo ya dije, de Hot Wheels y de Goodyear. Y bueno, también podemos ver que acá en la parte posterior, bueno, podemos ver que tiene simulada también su rueda de repuesto o neumático de repuesto llanta refacción llanta repuesto neumático de refacción rueda de refacción bueno como quieran decirle podemos ver aquí que también están simulados sus eh, depósitos de combustible eh, en este aquí en la, parte de, en la parte posterior y también podemos ver que tiene detalladas y simuladas sus sus luces tanto en color rojo las que son de freno y en eh, naranja que son en color eh, y en naranja que son las intermitentes y direccionales eh, y bueno eh, bueno y acá podemos ver eh, y acá podemos ver eh, detalles iguales eh, acá en este otro lado eh, los mismos detalles en este otro lado salvo a que está a que en, la, en una de las la, salvo aquí en la ventana en la segunda ventana trasera eh, lateral Tampoco tiene los mismos locos que tenía la de la derecha, así que bueno, eso es, es el único detalle que no repite en este, en este costado. Y bueno, y podemos ver ahí la tap otra tapa donde también tiene otro depósito de combustible, es el principal. Y bueno, y podemos ver que sus llantas son de color negro con bordes en color eh, gris, precisamente gris oscuro, muy, muy bonito este. Este 4x4 y bueno, y podemos ver que las ruedas de mi, eh, de mi camioneta también se deslizan sin ningún problema. Y bueno, ahora a continuación vamos a juntar a estos dos autitos que yo ya acabo de revisar y bueno. Y bueno, finalmente para recomendarlo, bueno, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos, bueno, de cualquier otra marca eh, de, ve de, de vehículos y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos. Eh, y a los fanáticos de los vehículos de cualquier escala, de cualquier tamaño, y a los fanáticos de cualquier otra marca de vehículos Tycats, también se los recomiendo 100%. Y bueno, también decirles que bueno, como yo ya le dije al principio, los compré en una. Los compré eh, en un bazar en, en Quintero. En la época antes de Navidad, eh, cuando tenía una emergencia familiar, ahí aproveché de, comprar, de comprarlo mientras paseaba por ese lugar y bueno y además eh, bueno y además decidí dejar este video review precisamente como eh, video de fin de año y además vuelvo a desearles a todos ustedes un feliz año nuevo 2023 así que espero que se les cumplan todos los deseos a ustedes mis colegas de youtube y además eh, le deseo lo mejor para ustedes en este para este año 2023 que está a punto de empezar y bueno, y con esto cierro este video, eh, por favor eh, recuerden comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, ¿no? dar su me gusta, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, como fuera, chao.